comenzar la grabación. Muy bien, chicos. ¿Se acuerdan que les había comentado que necesitaba que hicieran un repaso acerca de álgebra de conjuntos y las operaciones que pueden realizar entre diferentes tipos de conjuntos? Entonces, me gustaría saber si hicieron ese repaso. Sí, profe, todos repasamos todo. ¡Ea! Muy bien. Así está, es más sencillo si todos hacen sus repasos y siguen las recomendaciones. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿qué es la intersección de conjuntos? Son los elementos que tienen dos conjuntos en común. ¡Ah, muy bien! ¿Y qué es la unión de conjuntos en conjuntos? Son los dos elementos de todos los conjuntos, profe. ¡Ah, bien! Son todos los elementos que tienen los dos conjuntos que están uniendo. Eso me agrada. Se ve que sí estudiaron, chicos. ¡Ea, Monse! Operación que resulta de otro conjunto. Ok. Y luego, ¿qué es entonces la diferencia de dos conjuntos? Por ejemplo, si tengo el conjunto A menos el conjunto B, ¿cuál sería el resultado? El conjunto A menos el conjunto B es el conjunto A sin los elementos que hay en el conjunto B. Muy bien, chicos. ¿Ven cómo se estudiaron? Un montón. Les comparto mi pantalla, chicos. Muy bien. Operaciones de conjuntos. Yo puedo tener dos conjuntos. Se me ocurre aquí el conjunto A, que son los números del 1 al 10. Y puedo tener el conjunto B, que son los números del 5 hasta el 15. La intersección entre A y B, que se representa a través de esta simbología, listo, A intersección B, es como una U, pero volteada. Un símbolo más o menos parecido a la U. Así se representa una intersección, matemáticamente hablando. Indica todos los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Si mi conjunto A son los números del 1 al 10, y en mi conjunto B, yo tengo los números del 5 al 15, ¿cuál sería la intersección entre A y B? Recuerden, la intersección son todos los elementos que tienen en común. Sería 9
Ok, los dos conjuntos tienen el 9. El 7. El 8, el 6, el 5. El 8. El 6. El 6. El 5. El 5. ¿Qué más? Creo que el 10. Ah, sí, el 10. Y el 10. Muy bien. Esto es la intersección entre A y B. La unión se representa con un símbolo similar, pero ahora apuntando hacia arriba. Quedaría así, A unión B. E incluye a todos los elementos que están tanto en que están en A o en B o en los dos. Entonces, ¿cuál sería el conjunto resultante de la unión entre el conjunto A y el conjunto B? ¿Todos los que están tanto en A como en B? No, todos los que están en A o en B. Los que están... ¿Los que no se repiten? Sí, sin repetir. O sea, la intersección son los que están en los dos conjuntos, tanto en A como en B. La unión son... ¿Son los que no están en A, pero están en B? No. Son los elementos que están en un conjunto o en otro o en ambos. O sea, todos los elementos. ¿Va? O sea, por ejemplo, tenemos todos los que están en A. Los que están en A son del 1 al 10. Entonces, la unión van a ser todos estos elementos y también los elementos que están en B, que sería el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí. Eran prácticamente los que faltaban del conjunto A, ¿no? No nada más los que faltaban. También bueno, los que son todos, pero, o sea, por ejemplo, ya del B ya no ponemos el 7, el 5, el 6, que son los que están en A. Solo sí, siempre sin repetirlos. Sí. Exacto. O sea, estarían repetidos. ¿Va? Hay dos tipos de uniones. Esta unión que no tiene repeticiones, que es lo más común, y existe una unión completa en donde sí se repetirían, ¿va? Pero finalmente tendríamos dos 5, dos 6, dos número 7, dos número 8, dos número 9 y dos número 10. Pero en sí la unión de forma general son los elementos que están en A o en B, ¿va? Los dos conjuntos unidos. ¿De acuerdo? Sí. La intersección, los elementos que tienen en común. Ahora, las diferencias. Ay. Las diferencias. La diferencia entre A y B, o sea, A menos B, son todos los elementos en A, quitándole los elementos que están en B. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los elementos de A,
La diferencia son los elementos de A menos los que están en B. ¿Qué elementos de aquí? Estos son todos los elementos de A. ¿Qué elementos de aquí están en el conjunto B? Los que están en el B, el 10, el 5, el 6. 10, 5, 6. 9, creo. 9. ¿Y el 8? Y el 8. Y el 7. Y el 7. Ay, oh, qué caray. Listo. Entonces, la diferencia la diferencia de A menos B es 1, 2, 3 y 4. La diferencia de B menos A, ¿cuál sería? Ay, perdón. ¿Podría subirle tantito al escuchar? ¿Sí? Ahí sería 13, 15. Ok, 13, 15, 14, 12, 11, ok. Ay, ¿qué hice? Control Z. Entonces, la diferencia van a ser todos los elementos de B. Menos los elementos de A. En A tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, como bien mencionaron ustedes, nos queda el 11, 12, 13, 14 y 15. En operaciones de conjuntos, es lo mismo si yo saco la intersección entre A y B que la intersección entre B y A, porque se tiene que cumplir que los elementos estén en los dos conjuntos. Lo mismo sucede con la unión, pero la diferencia sí da resultados diferentes. ¿De acuerdo? No es lo mismo que al conjunto A le quite los elementos de B a que al conjunto B le quite los elementos de A. ¿Va? Es importante esta idea, porque en base de datos, cada tabla o cada resultado de un select es un conjunto de registros. Generan un conjunto de datos. Y entonces, a partir de las ideas de álgebra de conjuntos, nosotros vamos a poder enlazar dos o más tablas. Hasta el momento, todo el trabajo lo hemos realizado únicamente utilizando una tabla. Ahora lo que vamos a hacer es unir varias tablas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede esto? Sucede
que para no repetir tantos datos, ahorita, por ejemplo, nosotros en nuestra tabla del máster inscripciones, si ustedes recuerdan, teníamos un registro por cada alumno y por cada inscripción a la materia. Entonces, yo tengo nombres de alumnos repetidos, almacenándose en la base de datos. Y tengo materias repetidas. Entonces, todo esto usa espacio, chicos. Nuestras bases de datos ahorita son pequeñas. Pero cuando nosotros trabajamos con bases de datos grandes, pues no es adecuado estar repitiendo información. Es más fácil tener solo una tabla de alumnos, solo una tabla de materias y una relación, y en este caso es la inscripción, que une a las materias con los alumnos. De este modo, si alguien de ustedes, por ejemplo, cuando estaban capturando sus nombres, se equivocaron y escribieron, no sé, Juan Cabrera, pero en lugar de escribir Cabrera con B, lo escribieron con V, es más fácil actualizar solo un registro, que sería nada más una fila con el nombre de Juan Cabrera, es más fácil de actualizarse que actualizar todas las materias o todas las filas en las cuales se inscribió Juan. ¿Va? Usa menos espacio, es más fácil darle mantenimiento. Entonces, hay varias ideas por las cuales es mejor tener la información relacionada en lugar de tenerla repetida. Y finalmente, los resultados que vamos a obtener son idénticos. Para ello, en sus bases de datos tienen tres tablas. Precisamente es la tabla alumno, la tabla inscripción y la tabla de materias, que responden a este diagrama. Perdón, creo que dejé de compartir pantalla. ¿Qué responden a este diagrama entidad-relación? Tengo un alumno, la inscripción, a materias. El modelo relacional equivalente es este. Tengo un alumno que tiene estos campos. Tengo mi tabla de inscripciones que relaciona a los alumnos con las materias que inscriben. Y tengo la tabla de materias, donde tengo solo la materia y el cuatrimestre en el cual se imparte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que a partir de tablas independientes voy a generar ciertos resultados idénticos a los resultados que tenemos en la tabla de máster inscripciones. Yo puedo tener aquí mi select asterisco from alumno. Select asterisco from inscripción. Select asterisco from materia. Y con esto puedo ver los datos que tengo en cada una de las tablas. Tengo el alumno, solo la información de los alumnos. Tengo la inscripción. En donde estoy relacionando la matrícula con el ID de las materias y la calificación que obtuvieron. Y tengo la materia, en donde solo tengo el ID de materia.
Leer los datos de esta forma es complicado. Si yo quisiera saber, por ejemplo, qué materias tiene inscritas Guillermo, lo que yo tendría que hacer es un select asterisco from alumno where la matrícula es igual a 75-21-969. Y ahí está. Ah, ya sé que es Guillermo y Muriel Gallo. Luego tengo que ver en la tabla de inscripciones, select asterisco from inscripción, where hay matrícula, es igual a la matrícula de Guillermo. Entonces, esto para saber qué materias tiene inscritas Guillermo. Tiene la materia 2 y la materia 3. Entonces, ahora me voy a select asterisco from materia where ID de materia está en el conjunto 3,2. En la materia, el ID de la materia puede valer 3 o puede valer 2. Y entonces, yo sé que la materia 2 es base de datos y la 3 es estadística. Por lo tanto, si ejecuto las 3 instrucciones, yo voy a saber que Guillermo y Muriel ha inscrito la materia base de datos y la materia de estadística. Pero la verdad es que pues está como complicado, ¿no? Estar aquí navegando entre todos entre todas las tablas, y eso solo para obtener la información de un alumno. Lo que vamos a hacer ahora es unir estas 3 tablas para que me muestre un solo resultado. En SQL hay distintos tipos de uniones. Estas uniones van a trabajar con base en teoría de conjuntos. Y tengo distintos tipos. Yo puedo escribir select asterisco para que me traiga todos los campos de la tabla, por ejemplo, alumno. Y la primera operación que vamos a ver es el producto cruz, que en SQL es un cross join. Y el nombre de la tabla con la cual voy a unir. En este caso vamos a hacer un cross join directo con materia. El producto cruz lo que hace es combinar todos los registros de una tabla contra todos los registros de otra tabla. Entonces aquí, si yo tenía, a ver, le voy a poner un count. Tengo 15 alumnos, 25 inscripciones y 14 materias. Entonces, si yo combino
todos los alumnos, perdón, todos los alumnos contra todas las materias, yo tendría un total de 15 alumnos por 14 materias, obtendría un total de 210 registros. Vamos a ver cómo se vería. Tengo select alumno, cross join from, select asterisco from alumno, cross join materia. Y listo, estoy obteniendo los 210 registros. Estoy combinando cada registro de la tabla de alumnos. En este caso, por ejemplo, tomo primero a Guillermo. Este es un registro de la tabla de alumnos. Y lo combino con todos los registros de la tabla de materias. ¿Va? Entonces, el registro 1 y su combinación contra todos los registros de la tabla de materias. Este es el registro 2 y su combinación contra todos los registros de la tabla de materias. Y así con el registro 3, el registro 4, el registro 5, 6 y los 15 registros. Eso hace un cross-join. Pero, como nosotros habíamos visto hace un rato, Guillermo solo ha inscrito base de datos y estadística. Haciendo el cross-join, pareciera que Guillermo ha inscrito todas las materias, lo cual es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos hacer una operación sobre el conjunto de alumnos y de materias que me traiga las intersecciones, es decir, los registros que están tanto en alumno como en materia, para saber exactamente qué materias ha inscrito cada uno. Para saberlo, yo tengo la relación de inscripciones. Esta relación de inscripciones, si recuerdan, relacionaba la matrícula y el ID de materia. Si una matrícula no está relacionada con un ID de materia, quería decir que el alumno no ha inscrito esa materia. ¿De acuerdo? Para hacer este tipo de ligado o este tipo de uniones, yo voy a utilizar un inner join. Ahora lo voy a unir contra la tabla de inscripción. Como tengo que hacer una unión con inner join, yo tengo que indicar qué campo van a tener en común. Si yo me voy a mi diagrama relacional, yo puedo ver que la tabla alumno
y la tabla inscripción tienen en común la matrícula. Está en las dos tablas. Entonces, yo voy a hacer un inner join entre el alumno, que voy a hacer un inner join on, ¿en qué columnas? On alumno.matrícula igual a inscripción.matrícula. Es el nombre de la tabla y el punto, el nombre del campo de la tabla 1, que en este caso es alumno, igual a la matrícula de la tabla inscripción, que es la tabla 2. Si yo lo ejecuto en este momento, vamos a ver lo siguiente. Los campos de la tabla alumno. De la tabla alumno está el campo matrícula, nombre, a paterno, a materno y sexo. En la tabla inscripción, yo tengo la matrícula, la materia y la calificación. Y de esto, primero, internamente, SQL hace un cross-join. Imagínense que SQL hace un cross-join, un producto cruz, entre alumno e inscripción. El producto cruz, recuerden que hacía una combinación de todos contra todos. Ahora, como es un inner join, solo se va a traer la intersección entre dos campos. Es decir, los elementos que están tanto en alumno como en inscripción. La columna para hacer esta comparación va a ser la columna matrícula, que está tanto en alumno como en inscripción. Entonces, del cross join, yo voy a seleccionar únicamente las filas que cumplen con el criterio para unir las tablas. Este criterio es que las matrículas sean iguales. Por lo tanto, aquí yo tengo que, en este registro, la matrícula de Guillermo es igual a la matrícula de la inscripción. Por lo tanto, este registro sí se va a mostrar con la materia 3. Quintín tiene la matrícula 9451. Y aquí en inscripción está la matrícula 1969. Por lo tanto, esta no se muestra. Tampoco se va a mostrar la de Fernando, ni la de Gabriel, Javier, ni la de Martina, ni la de Leo, porque las matrículas resultan ser diferentes. Solo se van a mostrar los registros donde las matrículas sean iguales. Listo. Y aquí está la unión. Haciendo el inner join, solo se muestran los registros que son intersección, es decir, que ambas tablas tienen. La matrícula la tienen ambas tablas, perdón, la matrícula 1969 contra 1969.
94-51 contra 94-51. Existe la equivalencia, está estos registros cumpliendo con estar en las dos tablas. Es intersección. Ok. Ahora voy a unirlos contra las materias. A un inner join con mi tabla de materia. Vamos a ver ahora qué columna tienen estos resultados. Este grid de resultados tiene 3, 6, 8 columnas. ¿Qué columna tienen en común con materia? Si veo el diagrama relacional, yo veo que la materia tiene un ID de materia, una materia y un cuatrimestre. La columna que tienen en común los resultados son el ID de la materia, que está tanto en inscripción como en materia. Entonces, en mi inner join, yo voy a unir con base en la tabla inscripción.id de materia igual a mi materia.id de materia. Ejecuto y ahora sí, yo veo que Guillermo solo ha inscrito la materia de estadística y la materia de base de datos, que era que eran los resultados a los que llegamos hace un rato mientras estábamos viendo todo obteniendo los datos de forma separada, con un select para alumno, con un select para inscripción y con un select para materia. Pero pues yo ya lo estoy haciendo todo de golpe, obtengo solo un grid de resultados y además estoy obteniendo ya esta misma lógica para todos los alumnos, no nada más para Guillermo. ¿De acuerdo? Si yo quisiera aquí ya nada más saber cuáles son los datos de nada más de Guillermo, yo puedo agregar un where en donde el alumno.matrícula sea igual a la matrícula de Guillermo. Guillermo tiene la matrícula 7521969. Lo ejecuto y ya me trae, ahora sí, nada más las dos materias que ha inscrito Guillermo. También, en lugar de mostrar todos los campos, yo puedo mostrar solo, por ejemplo, el nombre, el apellido paterno, y la materia.